Guadalajara de Buga, ciudad arquitectónica y cultural, patrimonio de los colombianos, destino turístico y religioso. Demostremos nuestro civismo y buen comportamiento. Atendamos con respeto y amabilidad a nuestros visitantes. Cuidemos de nuestra imagen, mantengamos las calles limpias. Ser ejemplo de civismo y cultura es muy fácil. Hagamos de nuestra ciudad una Buga renovada. Televidentes del canal 22 de Legón Telecomunicaciones y a quienes siguen nuestra transmisión en vivo por la página de Facebook CNC Bugavisión, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de noticias que corresponde al día martes 13 de noviembre. De esta manera damos inicio con toda la información. Luego de varios días de tensa calma, este martes se presentó un hecho de sangre en la ciudad señora. El acto sicarial ocurrió en la carrera novena entre calles 11 y 12. Sobre las 10 de la mañana de este martes fue interrumpida la tranquilidad de los comerciantes de la carrera novena entre las calles 11 y 12 del barrio Santa Bárbara, donde se perpetró un atentado sicarial que acabó con la vida del joven John Jader Romero Toro, quien residía en el barrio Alto Bonito. El hecho de sangre se llevó a cabo al interior de un almacén de motos ubicado en el sector, donde de varios impactos de arma de fuego fue muerto quien al parecer se desempeñaba como mototransportador. John Jader Romero Toro, debido a los impactos recibidos, falleció en el lugar de los hechos. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Unidades del batallón para la sede Buga incautaron más de 300 kilos de clorhidrato de cocaína. En el operativo que se cumplió en el sector del corregimiento de Sonso, municipio de Guacarí, fue capturada una persona. Uniformados del batallón Palacé, adscritos a la tercera brigada, continúan realizando operaciones militares con las cuales debilitan el tráfico de drogas y estupefacientes en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Es así como estas unidades logran la incautación de más de 300 kilos de clorhidrato de cocaína sobre la vía del corregimiento de Sonso, municipio de Guacarí. Esta tractomula viene cargada con café desde la ciudad de Popayán. En el interior de la tractomula se encuentran 327 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Esta cocaína tenía destino a la ciudad de Buenaventura. El alucinógeno era transportado en un vehículo tipo tractocamión, al parecer con 36 toneladas de café desde la ciudad de Popayán, en medio de las cuales se descubre que la sustancia ilícita estaba camuflada debajo del vehículo. Al parecer, el alijo incautado iría con destino a otros países. De acuerdo con el proceso de inteligencia que pudiera ser Centroamérica, pero pues ustedes saben que también normalmente puede ser el destino Europa o Estados Unidos. Este clorhidrato de cocaína en aguas internacionales tiene un costo de aproximadamente 9.800 millones de pesos. Las panelas de cocaína incautada están marcadas con unos símbolos, los que podrían pertenecer a un mismo grupo delincuencial, ya que en operaciones anteriores se habían incautado unas similares. Hacen parte del proceso de inteligencia que se está adelantando justamente. Tiene varias marcas, varias marquillas. Un decomiso anterior también que hizo el mismo batallón Palacé también traía un tipo de logotipo, un logotipo parecido. Con estos resultados, la institución militar le brinda seguridad y confianza a la comunidad del centro del valle. El batallón Palacé viene adelantando una importante labor de inteligencia, de operaciones contra el narcotráfico. Se han venido dando resultados permanentemente, resultados importantes, golpeando todas las estructuras que están delinquiendo en la jurisdicción del Valle del Cauca y del Cauca. La operación realizada, que dejó como resultado la incautación de 327 kilos de clorhidrato de cocaína, la captura de una persona y la inmovilización de una tractomula, fue en cumplimiento al plan de campaña Victoria Plus. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Este miércoles se cumplirá la final de los Juegos Intercolegiados Supérate con el Deporte en la disciplina de fútbol categoría mini, donde se enfrentarán los representativos del Liceo de los Andes y el Colegio Mayor por el título de la categoría. Disputada la semifinal este martes, donde se enfrentaron las selecciones de la institución educativa Narciso Cabal Salcedo, Escuela del Milagro, el Liceo de los Andes y el Colegio Mayor, quedaron listos los dos representativos que este miércoles definirán el campeón de la categoría de los más pequeños. Es así como en la cancha del Estadio Hernando Azcárate Martínez disputarán el tercer lugar los combinados del Narciso Cabal Salcedo y la Escuela El Milagro, mientras por el título se enfrentarán los conjuntos del Liceo de los Andes y el Colegio Mayor, partido que se disputará a partir de las 9:30 de la mañana. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Con éxito se llevó a cabo el Festival Municipal de Natación de los Intercolegiados Supérate con el Deporte. Esta actividad tuvo lugar en las instalaciones del INDER.
Alrededor de 90 estudiantes de los colegios públicos y privados de Buga participaron del Festival Municipal de Natación, evento deportivo que hace parte de los Juegos Supérate con el Deporte. Se hicieron pruebas en todos los estilos, en la modalidad de patada y en la modalidad de brazada, pues pruebas muy, muy acordes a estas categorías, que fue el Festival de Natación. En este festival se tuvieron varias categorías que reunían niños y niñas desde los 7 a los 10 años. La verdad que es muy satisfactorio ver la respuesta, el compromiso de los docentes, de los entrenadores del municipio, de los niños que estuvieron al tanto pues de esta actividad que se hizo pensando más que todo en la masividad de este deporte y con un espíritu más festivo. Se espera que este tipo de actividades se continúen fortaleciendo en Guadalajara de Buga. Estudiantes, directivos, padres de familia, entre otras personas, participaron de un Tedeum, acto que se realizó en la iglesia Santo Domingo y que fue liderado por el Colegio Liceo de los Andes. En el marco de la celebración de los 50 años del Colegio Liceo de los Andes, se llevó a cabo un Tedeum con el fin de dar gracias por esta trayectoria. Tedeum son las dos primeras palabras de un himno extenso. A ti, oh Dios, te cantamos, a ti, oh Dios, te alabamos. Es un himno de alabanza y de acción de gracias a Dios muy antiguo, es de siglos, y que la iglesia reserva para momentos muy especiales. En este acto religioso participaron estudiantes, docentes, padres de familia y demás personas que hacen parte de esta institución. Para nosotros es muy importante la acción de gracias. El Liceo de los Andes en sus 50 años ha generado muchísimos logros, impacto en proyectos de vida, pero primero que todo y para empezar con pie derecho hay que darle gracias a Dios por darnos la bendición de haberle aportado desde los diferentes escenarios a muchos estudiantes. En el marco de la celebración de los 50 años del Colegio Liceo de los Andes, aparte del Tedeum, se realizarán otras actividades. Televidentes del Canal 22 de Legón Telecomunicaciones, yo los invito para que vamos con nuestra primera pausa a comerciales y ya regresamos con más información en CNC Noticias Buga. Somos la generación más decididos. Antes era diferente. Me dio cuenta que tenía 2, 3 novias. Porque eso era ser varón. Y sin cuidarse, ¡tin!, mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara. Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida. Estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Esto es un país justo. Protegemos los recursos naturales del departamento con entrega, dedicación y respeto. Hemos trabajado por más de 6 décadas por el bienestar de nuestro campo y la conservación de todas las formas de vida. ¿De qué sirve disfrutar un día de paisaje y aventura si no lo conservamos? Nosotros estamos listos. ¿Y tú también lo estás? CBC, comprometidos con la vida. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque le duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Atención, mucha atención.
Ya no tienes que viajar a Cali o a otras ciudades para realizar el examen médico, para obtener el salvoconducto, para el porte y tenencia de armas de fuego. Ahora en Buga, el Centro de Reconocimiento de Conductores Buga Limitada presta este servicio. Llama y agenda tu cita. Calle Sexta número 1640. Teléfono 236-2666. Centro de Reconocimiento de Conductores Buga Limitada. Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Teléfonos 227-4554, 227-4590. Servigenerales S.A.E.S.P., la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. ¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, Establecimiento Público de Educación Superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros 3 años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional. Se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Alrededor de 80 personas de diferentes edades participaron de la primera presentación del 7º Festival de Intérpretes de la Canción Fundecer. A esta actividad, que se desarrolló en el Hotel Guadalajara, llegaron personas provenientes de diferentes lugares de la ciudad señora y del municipio de Tuluá, quienes demostraron su talento interpretando diferentes géneros musicales. Las personas que fueron seleccionadas en esa primera presentación pasarán a la ronda de semifinales, que se realizará el próximo 23 de noviembre a las 7 de la noche en el Parque Fuenmayor. Para este sábado 17 de noviembre, 3 artistas bugueñas brindaron un espectáculo en la ciudad señora, el cual han denominado Gran Show de Mujeres a la Plancha, con la participación de la agrupación Los Demonios. Mirleyi González, Idalia Vasco y Sandra Patricia Manzano La Voz estarán en escena este fin de semana en un solo espectáculo. Estamos haciendo una cordial invitación a toda la ciudadanía y los alrededores de nuestra ciudad Guadalajara de Buga a este Gran Show de Mujeres a la Plancha, programado por Sandra Patricia La Voz. Vamos a tener una noche formidable con grandes voces. Somos 3 mujeres en escena: Mirleyi González, Idalia Vasco y quien les habla, Sandra Patricia La Voz. El evento, que se ha denominado Gran Show de Mujeres a la Plancha, contará con la participación de la agrupación Los Demonios de Cali, quienes se suman al concierto bugueño. Fue reconocida en su época como Los Demonios de Cali, de música de los años 60, 70, twist, rock and roll, o sea, para pasar un rato bien agradable. Y también vamos a tener Viejoteca también esa noche allí en la sede de Corarte, programado por Sandra Patricia La Voz.
El gran show de Mujeres a la Plancha, que se concentrará en la sede de Corarte, se cumplirá este sábado 17 de noviembre. Es un espacio abierto para toda la familia, para los amigos, para los que les gusta la buena música, recuperar estos espacios de música romántica, música bonita y de la viejoteca, o sea, es para que pasemos un rato bien agradable en familia, entre amigos y al son de grandes artistas y grandes músicos también. La invitación está servida para que el sábado recuerden la mejor música y época de los años 70, 80 y 90 al ritmo de las artistas locales con el gran show de Mujeres a la Plancha. Uy, Leonardo Pablo Aiza, CNC Noticias Buga. Hola, bienvenidos aquí entre nos. Les recuerdo el correo gavision@gmail.com. Escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí entre nos, este fin de semana subimos grandes eventos en nuestra ciudad con buena participación. Empezamos con los moteros que llegaron a Buga. Cantidad de gente en motos estuvieron en nuestra ciudad, en lo que fue la bendición. La gente muy contenta, los que les gusta ver motos, pues estaban felices y Buga se portó muy bien. Y los ciclistas, pues desafortunadamente los ciclistas estaban programados supuestamente para las 10, pero a las 7 y media de la mañana ya pasaron, hicieron una vueltica y casi nadie se dio cuenta de que estuvieron en nuestra ciudad. Pero de todas maneras estuvieron en esta ciudad. ¿Y qué decir del Festival Internacional de Coros de Cámaras? ¡Qué buen festival! Realmente se fueron muy satisfechos los países participantes, los organizadores quedaron igualmente, así que esta ciudad es 100% cultural, señores. Oiga, aquí entre nos, también un festival de natación. Desafortunadamente en este festival, pues los niños y los entrenadores, los padres de familia se quedaron un poquito sorprendidos porque este festival se realizó en la piscina semiolímpica del Inder. Pues señores, los partidores están dañados, claro que no los utilizaron, pero hay que ponerle cuidado porque esto es una piscina muy, muy importante de nuestra ciudad y hay que hacerle el mantenimiento que se merece, señores. Oiga, otras que están en muy mal estado y que están para que las reparen y para que las vuelvan a pintar son las señales de tránsito del piso en nuestra ciudad. Hay muchas señales de tránsito totalmente borradas. Vamos a ver cuándo, a ver si ahora para Navidad les dan ese regalito a los bugueños y por favor vuelven a pintar las señales de tránsito. Y qué decir de los cables, seguimos con la campaña de los cables colgando de los postes, de las ventanas, de cualquier parte están colgando los cables en esta ciudad, ya no sabemos qué hacer, cables a veces causan peligro, otras veces no porque los amarran a cualquier parte, pero seguimos haciendo esta campaña a ver cuándo se mejora un poquito esto del cableado en nuestra ciudad. Y la última, estamos felices, aquí entre nosotros los bugueños, los vallecaucanos, estamos felices porque es que en 2 meses tuvimos 2 reinas. Anoche fue elegida Gabriela Tafur como nueva señorita Colombia. A propósito, muy hermosa esta mujer, muy inteligente, pero nos quedamos con que los canales que siempre transmiten no tenían señal, simplemente fue a través de los canales regionales, Telepacífico, Teleantioquia, Telecafé, o sea, todos los canales de las regiones transmitieron este reinado. Felicitaciones, tenemos reina. Y la gobernadora feliz, porque ella en el tiempo que lleva en un año, ya ha tenido 2 reinas de Colombia y de nuestro departamento, así que felicitaciones. Yo me despido recordándoles el correo bugavision@gmail.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao. No se muevan de sus televisores porque ya volvemos con más información en CNC Noticias Buga. Protegemos los recursos naturales del departamento con entrega, dedicación y respeto. Hemos trabajado por más de 6 décadas por el bienestar de nuestro campo y la conservación de todas las formas de vida. ¿De qué sirve disfrutar un día de paisaje y aventura si no lo conservamos? Nosotros estamos listos y tú también lo estás. CBC, comprometidos con la vida. En Buga, Asadero Cali Brasas. Rico y delicioso pollo asado y a la bróster. Disfruta de platos a la carta.
exquisito almuerzo ejecutivo con variados menús a solo 6,000 pesos. Y mucho más para deleitar tu paladar. Servicio a domicilio gratis. Asadero Cali Brasas, calle 16, número 1501, diagonal a la iglesia Divino Niño. Teléfono 239-1996. WhatsApp 323-373-2089. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootra en Buga y Copserviandina. Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas. Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad. Tú, que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable, paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15, 784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Este sábado estuvieron en la ciudad de Buga miles de motociclistas en el primer Encuentro Nacional y Bendición Motera Señor de los Milagros. A través de nuestra página de Facebook publicamos un informe de lo que fue la actividad. Para quienes no tuvieron la oportunidad de apreciarlo, aquí se los presentamos. Moteros de diferentes regiones de Colombia y de algunos países de Sudamérica se hicieron presentes en Guadalajara de Buga en el Encuentro Nacional Bendición Motera Señor de los Milagros. Me siento muy contenta porque el objetivo logrado se obtuvo. Creo que ya más de 5.000 motos que vinieron de diferentes partes del mundo, vinieron de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de diferentes partes de Venezuela, también hay una persona, vinieron de diferentes partes de todo Colombia. Los asistentes a este encuentro participaron de una eucaristía en la plazoleta de la Basílica del Señor de los Milagros y de la gran bendición de las motocicletas que se cumplió a lo largo de la plazoleta de Lourdes de Buga. Me llamo Diego Pulgarín, me dicen Pulgoso, vengo de la ciudad de Tuluá con el club mío que es Dos Ruedas Motoclub Tuluá y venimos aquí a la Bendición Motera pues a pasar un día espectacular junto con todos los moteros que vienen de Colombia y Sudamérica. Bueno, mi nombre es Oscar Martínez, me dicen Osama. Vengo de Ibarra, Ecuador,
del Club Arcángeles de Ecuador. Bueno, yo vine acá porque me invitaron, me gusta rutear, salir a disfrutar, compartir la hermandad con todos. Bueno, y es lo que hace nuestro club, ¿no? Desde Ecuador, un saludo muy especial para todo Colombia acá. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, mi nombre es Gabriel Calderón, conocido en el mundo motero como Gabo 08. Vengo desde la ciudad de Yopal. Yo 2 días recorriendo en moto, una RTX 150. Y muy contento y muy orgulloso de pertenecer acá en Buga, de estar acá en Buga. Mi nombre es Jacqueline Ríos, venimos de Manizales y la pasión motera pues nació desde hace mucho tiempo. Nosotros vamos a todos los encuentros que hay moteros, nos gusta mucho rodar, pues el invierno, el verano es parte de nuestro diario vivir. Mi nombre es Jonathan Caicedo, vivo en la ciudad de Cali. Llevo 4 años rodando y disfruto pasear por mi país, conocer cada lugar, cada región. La ciudadanía bugueña fue atraída no solo por el rugir de los potentes vehículos, las llamativas prendas de vestir y accesorios que lucían algunos motociclistas también ameritaban toda la atención y por supuesto la foto del recuerdo. Para poder llamar la atención y para hacer lo que estamos en este momento, para que me pregunte de ella, todo lo que usted me ve, todo ha sido donado y todo es personalizado y todo tiene un significado para mí. Por lo menos nosotros el grupo llama Búfalos, entonces por eso es la cuestión de los cachos y el casco. Y el uniforme es lo que usan los harlistas. Claro que nosotros no somos harlistas, nosotros somos motociclistas. Motocicletas de diferentes cilindrajes, marcas, modelos y colores. Vehículos que ayudan a sus propietarios a coleccionar experiencias, a hacer nuevos amigos y a conocer el mundo. Rodar es una pasión para todos y principalmente en un mega evento como este de una bendición motera, uno se encuentra con personas absolutamente de todas las partes del país. Incluso hay unos moteros que vinieron hoy a esta bendición de Perú, Venezuela y Ecuador. Nos encontramos unos paisajes hermosos, otras culturas, también, por ejemplo, vemos pues mucho acercamiento con las demás ciudades. O sea, estos encuentros hacen pues que todos estemos como en una familia. Nosotros hemos estado hasta México, hemos andado todo Colombia, por todas partes mantenemos. Nosotros salimos cada 15, cada 8 días y de ahí ferias, ahí arrimamos nosotros. Nos une la pasión por las motos, el moterismo, y lo que usted decía hace un momentico, no nos importa la edad, no nos importa los cilindrajes, nos importa la hermandad. Todos somos hermanos, tenemos moteros desde 3 meses, tiene la mascota que tenemos y el más cuchito que está aquí, 65. Esta es una moto aerografiada en Bogotá, participó en un concurso de aerografía en la cual ganó el primer puesto. La moto del 2009 es una Yamaha V-Star. ¿Qué cilindraje tiene? 650. ¿Qué se siente? Muy chévere. O sea, se siente uno muy bien montado, por decirlo así. Y no hemos tenido la oportunidad todavía de ir a otros lugares, a otros países, pero ese es el pensado. ¿Hace cuánto están rodando? Por ahí más o menos dos años, más o menos. 2 años. Y nuestro pensado es ir hasta Argentina. ¿Por qué inclinarse por la moto? Porque esta es una pasión que realmente goza uno de la libertad. Es mejor ser uno como berraquito porque la moto es grande, el peso y también la sensación que uno siente cuando está montado en la moto es una sensación de libertad, se siente uno excelentemente bien. Cuando estés aburrido, cómprate una moto y sé feliz y viaja por todo el mundo. El gusto por estos vehículos de 2 ruedas para algunos motociclistas apenas comienza. Otros aseguran que esta pasión es un legado familiar. Bueno, yo heredé un legado, mi familia Patiño, Germán Patiño, Humberto Patiño, que a ellos les gustaban mucho las motos, y pues me tocó el legado a mí, el gusto por la moto grande, y me siento contenta. Hace 5 años manejo una moto grande, estoy en un club que se llama Veteranos Jurásicos Baker Internacional, mayores de 50 años, y entonces el que carga este parche se encontrará un hermano en cualquier parte del mundo. Lo que más me gusta a mí de rodar por las calles de nuestro país son ustedes, el calor patrio que le brindan a uno en carretera, donde uno llega, pueblos, veredas, bueno, etcétera, etcétera. Es espectacular la acogida, el calor humano, el calor patrio que le brindan a uno, la moto, los paisajes, ustedes todos en general. La hermandad es lo que más nos llega al corazón.
cuando salimos a las carreteras y encontramos más compañeros, saludarnos, parar. Sobre todo lo más bonito para todos nosotros es el abrazo motero, es un abrazo de corazón. Durante el Encuentro Nacional de Moteros realizado en Guadalajara de Buga, Tierra del Milagroso, quedó demostrado que no existe límites para disfrutar de esta pasión. Tal es el caso de Andrés Arévalo de Popayán. Nuestro club se llama Revolution. Yo vengo en esta cuatrimoto 700, yo soy una persona discapacitada, no puedo caminar y fanático de las motos. ¿Eso no ha sido un impedimento para que ruedes por toda Colombia? Háblanos un poquito de tu experiencia. Para nada, antes me dan más ganas, más impulso de hacer las cosas. ¿Qué te motiva de rodar? La pasión, la adrenalina, siempre he sido motociclista. Bueno, la familia de los moteros siempre tenemos esa sangre, esa pasión, esa libertad por la carretera, las motos y toda la cosa. Esas es las ganas que tengas tú. Y pues por mí, por mi discapacidad, que no hay límites, no hay límites. Siempre hay que seguir con toda, sin nada. No, que no lo frene nada, que no exista ninguna barrera. La seguridad es primordial a la hora de conducir estos vehículos. Recomendaría a todos los motociclistas ser prudentes con las señales de tránsito, la semaforización y los adelantamientos en doble línea, que hay muchas personas que no tienen claro eso y la moto es un vehículo en la cual no es peligroso. Peligroso es el que la conduce, que no tiene conocimiento realmente lo que es este aparato. Las motos en el mundo llevan muchos años. Pero en Colombia, desde hace unos 30 años, se viene fomentando de una mejor manera el moterismo. Están los carlistas, que son los que tienen ese tipo de motos, las motos de alto cilindraje, pero en la actualidad los clubes no están discriminando cilindrajes ni marcas, solamente que la pasión por las motos. Si nosotros queremos salir a andar, a pasear, a rodar, a conocer, no importa el cilindraje de la moto, lo importante es compartir los deseos de ir a conocer. Entonces es un gusto estar acá en Buga Valle, una ciudad muy bonita, la ciudad de Milagro, y bueno, para mí es especial, espectacular venir desde Yopal, Casanare, acá. Un saludo especial para todos los amigos moteros de todo el país que están acá presentes en Buga Valle. En cada uno de estos viajes se coleccionan recuerdos. Por lo general cada club se identifica con una calcomanía y por ende cada motero tiene un logo personal. Entonces, quien asiste a una mega rodada o un evento cualquiera de estos, el placer y la diversión es intercambiar una calca. Después en un pendón se llenan y uno tiene pues el recuerdo de las calcomanías de los demás compañeros moteros. Bueno, estas insignias son todas las que hemos recogido durante nuestros viajes. Nos las comparten los viajeros en ruta. Cada una tiene una historia, cada una es una ruta. Hemos estado en varios países, hemos estado en Machu Picchu, hemos estado en muchos sitios. Pues viajando y conociendo y disfrutando de nuestra pasión que es la moto. El moterismo, un hobby, una pasión, una cultura que hoy ruge por las vías del mundo formando una gran hermandad. Televidentes del canal 22 de Legón Telecomunicaciones, de esta manera hemos llegado al final de este informativo de CNC Noticias Buga. A continuación presentamos el programa Así Renovamos Ciudad. Hasta pronto.